Bueno, amigos de Sobre Ruedas, obviamente estábamos escuchando a Andrea Bocelli, Amore se llama esa canción, y por supuesto que qué mejor que escucharla en un equipo de sonido Harman Kardon. Ya estamos en la versión más completa dentro de lo que podemos decir más accesible de lo que es el nuevo Mini convertible. En realidad un vehículo excepcional, ya esperábamos nosotros algo así, los acabados son de primera. Ya nos ha tocado manejar lo que es la versión más económica, la más básica, si así lo queremos llamar. Tiene la transmisión adelante y obviamente viene en dos denominaciones, tanto mecánico como automático, ambos son de 6 velocidades. Importante destacar que este vehículo ya es la 4ª generación, o sea que no son nuevos haciendo vehículos descapotables. Desde los 90 ellos están en este segmento premium de descapotables, de hecho son los únicos que han mantenido este segmento. Y obviamente hay mucho que aprender de ellos para las otras marcas. Yo creo que Mini está haciendo bien las cosas con estos nuevos autos, que por supuesto estarán llegando a nuestro país por medio de Lama Motors. Y nos gusta pues que en las diferentes versiones que hay, tanto la Cooper como la Cooper S, pues hay muchas cosas realmente que lo diferencian. Por ejemplo, los dos escapes en el S, en este que andamos, solo trae un escape en la versión básica. Entre la versión anterior y esta versión hay muchos cambios. El vehículo creció no solo de longitud, sino que también creció a lo ancho, como lo ha venido haciendo en todas sus generaciones. Ahora es todavía más notable. No pierde el ADN de Mini Cooper, o sea que a simple vista o a ojo de buen cubero, como decimos nosotros, no notaremos muchas diferencias, pero en realidad ya cuando lo ponemos al lado, la verdad que las diferencias no solo en el tamaño, sino que en algunos detalles son mucho más notorios. Hacía mucho tiempo que no manejaba un Mini Cooper. La verdad es que las características de estos autos siempre ha sido su tamaño compacto, pero muy espaciosos por dentro. Y esto va desde sus primeras generaciones, cuando nació en 1959, y que de hecho era parte de BMC, o British Motor Corporation, que era una empresa de Inglaterra. Hoy en día Mini ha evolucionado tanto que ha dejado de ser tan Mini. De hecho ha crecido por todos lados. Su abanico de modelos también es mucho mayor. Desde autos crossover hasta camionetas pequeñas de varias puertas. Desde que la marca pasa a ser familia de BMW, pues realmente que esta marca bávara ha hecho muchos cambios y ha hecho muchos cambios para bien. La marca regresa, por ejemplo, a los rallies mundiales y a la competición en general, lo que lo coloca también en una posición privilegiada para los fanáticos que la vieron desarrollarse en estos deportes. A través de los años, pasó de ser un segmento A al segmento B precisamente por lo que ha aumentado de tamaño, aunque ha mantenido también claramente su aspecto original y su aspecto retro. Siempre, al menos a mi criterio, me ha hecho muy difícil compararlo con otros autos por su singularidad. Sin embargo, por el tamaño y las características me veo obligado a ponerlo, por ejemplo, con el Fiat 500, el Abarth 500, el Alfa Romeo Mito, el Audi A1, el Smart, incluso hasta con el Volkswagen New Beetle. Quizás el más singular y exclusivo de la marca sea precisamente este Mini convertible, que lo vimos nacer precisamente por la demanda de los seguidores exigentes que buscaban algo más. Su primera generación nació en 1993 y de hecho se convirtió en un clásico de inmediato y para siempre, ya que su vida de producción solo duró 3 años. Después se vuelve a reactivar con una segunda generación que nace ya en el 2004, ya con las nuevas tecnologías también de BMW. Ya para este año, en 2016, y ya viene siendo su 4ª generación,
Mini se posiciona como líder indiscutible en su segmento y si bien es cierto, su apariencia me parece extraordinaria, su manejo y sus cualidades tecnológicas fue lo que realmente más me gustó. Su look es inconfundible Mini y de hecho por donde quiera que lo veamos es un Mini, solo que ahora es más voluminoso, más agresivo, más aerodinámico y obviamente sus clientes pueden escoger entre muchos colores. De hecho, para este segmento, para este año, 15 colores diferentes y también lo pueden personalizar con diferentes rines, diferentes tamaños como 16, 17 hasta 18 pulgadas y en diferentes formas también. Por dentro pasa casi lo mismo, pero obviamente con mucha más tecnología. De hecho, ha desaparecido por completo los modelos de los descapotables manuales. Ahora todos son eléctricos y lo han denominado techo 3 en 1, ya que la capota se puede cerrar completamente, se puede permanecer cerrada, se puede abrir hasta la mitad para que tenga la posición de quemacoco y también tiene la completamente abierta, que ahora, como dijimos, se puede activar de manera eléctrica y también en movimiento a velocidades de hasta 30 km por hora. Su tablero principal mantiene en el centro una pantalla característica de Mini y que ahora da más información de manera interactiva, no solo de las diferentes funciones y modos de manejo, sino que también conectividad con los ocupantes. Ahora bien, nada de lo que he mencionado tiene sentido sin un buen propulsor moderno que lo mueve como realmente aparenta. Una noche antes de la prueba de manejo, en su revelación para los medios internacionales, en un importante hotel en Punta Cana, uno de los directivos de la marca pues me dijo que su motor se trataba de un 1.5 centímetros cúbicos y la verdad que con eso pensé que sería un auto interesante y económico, pero nada más. Mi sorpresa fue cuando lo realizamos la prueba al día siguiente y nos damos cuenta que este pequeño motor de tan solo 3 cilindros me llevó a velocidades mayores de 200 kilómetros por hora con 4 ocupantes que pesábamos algo más que lo normal, completamente descapotados y de hecho hasta nos llovió. Eso me dejó muy claro el potencial y sobre todo la estabilidad de este vehículo. Creo que nosotros, los medios de comunicación que lo probamos, hicimos lo correcto. Primero probar su motor pequeño, porque ya cuando me tocó probar su motor más grande, que es el S, el motor 2.0 turbo, que lo hicimos el mismo día y que recorrimos más de 150 kilómetros, la diferencia fue muy emocionante y satisfactoria, ya que este nos llevó fácilmente de 0 a 100 kilómetros por hora, tal como lo dicen ellos, en 7 segundos. Además de poder llegar fácilmente arriba de los 220 kilómetros por hora sin sentir ninguna fatiga ni sentir que de repente poníamos en riesgo alguna parte de nosotros. En lo personal le atribuyo esta capacidad a su nueva generación de tecnología denominada Twin Power Turbo, que precisamente consiste en tener dos turbos que se activan de manera eficiente. En ambos modelos su transmisión es la misma automática de 6 velocidades, Steptronic, con un sistema nuevo de control de cambio que puede ser alterada según el modo de conducción, ya sea el que queramos seleccionar, el control de mandos que está al lado del piloto. Así como esto, también podríamos literalmente escribir un libro de todos los atributos tecnológicos y también las experiencias de manejo. Lamentablemente esto no va a pasar por ahora. Agradecemos al equipo Mini por una experiencia más. Y no podemos pensar en un mejor lugar para haber realizado la prueba de manejo del nuevo Mini convertible, ya que Punta Cana, con su esplendor y ambiente, le dio el toque ideal para una experiencia realmente inolvidable. Seguro que Honduras y Centroamérica podrán disfrutar de las bondades de este vehículo, que fuera de ser un atrapamiradas de fin de semana, puede ser disfrutado también para actividades en el uso diario y ser parte de lo que es esto del estilo de vida Mini.